Frente al Plan Nacional de Desarrollo, pues nosotros estamos sorprendidos y le pedimos al gobierno nacional, toda la banca antioqueña, en conjunto con el gobernador de Antioquia, con el alcalde de Medellín, con los alcaldes municipales, lo primero, que el megaproyecto Autopistas de la Montaña quede de manera explícita en el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos, porque es un compromiso que adquirió el gobierno del presidente Uribe y que lo ratificó el presidente Juan Manuel Santos, no solo en campaña, sino una vez se posicionó y en las reuniones que hemos sostenido con el presidente en la Casa de Nariño, todos los congresistas nos lo ha ratificado a sí mismo, digamos, a nuestros gobernantes. En esa medida, tenemos que entender que aquí no estamos hablando simplemente de vías, aquí estamos hablando que esas vías son necesarias para la conectividad, no solo de Antioquia, sino para la productividad y competitividad del país. Recordemos que Antioquia es el departamento que más aporta al Producto Interno Bruto como departamento. Entonces, si nosotros no tenemos desarrollo de infraestructura, básicamente se va a ver afectada toda la economía nacional. Pero a eso se suma también un punto, hay varios puntos de preocupación en el Plan Nacional de Desarrollo, que se ha hecho un análisis exhaustivo por parte del equipo de la Gobernación de Antioquia, en cabeza, digamos, no solo el gobernador, sino de la directora de planeación, y se ha encontrado que, por ejemplo, el tema de la regionalización que plantea el Plan Nacional de Desarrollo no favorece para nada a Antioquia. Es más, lo castiga, porque hay municipios como Murindó, municipios del Urabá antioqueño, municipios como Villa del Fuerte, que pasarían a la región Caribe. No quiere decir que esos municipios vayan a dejar de pertenecer a Antioquia, pero en materia de redistribución de recursos pasan a la región Caribe, porque el gobierno nacional está planteando una regionalización para distribuir los recursos, no solo de regalías, sino los recursos en compensación a través del Plan Nacional de Desarrollo. Esto ya tiene molestísimo al gobernador de Antioquia. Supremamente molesto. Nosotros sostuvimos una reunión en la banca antioqueña con él y obviamente en medio de las buenas relaciones que busca conservar el gobierno departamental con el gobierno nacional, sí se le nota la molestia al gobernador de Antioquia con el alto gobierno en materia de estas decisiones, y se espera y se está solicitando una reunión urgente con el presidente Juan Manuel Santos para que conjuntamente alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, directivos del área metropolitana y directivos de algunos gremios importantes de este departamento, conjuntamente con toda la banca antioqueña, podamos sostener este diálogo con el presidente, y no es solicitarle, sino exigirle que Autopistas de la Montaña quede explícito en el Plan Nacional de Desarrollo y que frente al tema de la regionalización, pues se tomen los correctivos y los ajustes necesarios. Yo diría prueba de fuego para los parlamentarios antioqueños, especialmente para los representantes de la Cámara, defender su región a capa y espada, como se dice. Nosotros tenemos que lograr algo, y es, aquí no hay diferencias de partidos, aquí es una banca antioqueña trabajando por la región de cara al Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros tenemos que ver que, por ejemplo, en la región Caribe, todos los parlamentarios, sin distingo de partido, se unen y logran precisamente ese propósito. Entonces, Antioquia no se puede quedar atrás. Aquí hay una renovación importante, y los que venían de atrás también. Tenemos presidente de la Cámara, es decir, hay una serie de condiciones favorables, pero que si políticamente no las aprovechamos, entonces básicamente lo que vamos a tolerar es que el departamento quede en desventaja frente a otras regiones. Esto no es aniquilar Antioquia, pero sí es colocarle una posición de desventaja frente a otros departamentos y regiones del país. Pero hay una realidad económica también que ustedes deben tener muy en cuenta, y es que mucho del dinero que llega a la nación sale de Antioquia y poco regresa, y ahora le quieren quitar precisamente parte de la fortaleza regional. Claro, aquí hay un debate y varios parlamentarios, entre ellos Juan Felipe Lemus, que ha hecho un análisis muy juicioso del tema de las regalías, lo ha estudiado a profundidad, reconoce y afirma que Antioquia va a recibir más recursos con la reforma de las regalías. Eso es cierto, eso no lo negamos. Aquí lo que estamos discutiendo es que algunas medidas del Plan Nacional de Desarrollo generan un desequilibrio. Primero, en materia de infraestructura, porque no queda Autopistas de la Montaña, que era un compromiso que ya había adquirido el alto gobierno. Y en segundo lugar, porque el tema de la regionalización termina afectando, digamos, en algunos municipios los recursos que se van a recibir de Antioquia. En materia de regalías, pues van a aumentar. Así, digamos, la promesa del alto gobierno, no solo el presidente, sino el señor ministro de Hacienda. Pero como la reforma de la regalía no está aprobada, pues habrá que esperar a que se apruebe en el segundo acto, en la segunda vuelta de este acto legislativo, para ver si realmente Antioquia queda en una buena posición.